Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir cómo yo puedo configurar usando el software Smart PSS de la empresa DAWA para añadir las alarmas. En el capítulo anterior, en los dos videos anteriores, uno era cómo instalar, está el diagrama paso a paso, cómo yo puedo instalar tanto como entrada una sirena y como salida viene a ser un parlante, una luz, etcétera. En el segundo video vimos cómo usar la aplicación de pago GDMS Plus para configurar el empujón para que funcione. Entonces, en esta oportunidad es usando el software. ¿Cómo lo configuro? De una manera sencilla, me voy a la parte de alarmas, en lo que es configuración, y yo voy a agregar. ¿Yo qué voy a agregar? Voy a agregar algunos parámetros para que me funcione la alarma. Quiere decir, cuando se me active el sensor de movimiento, me va a mandar, por ejemplo, un mensaje, perdón, un video al celular, y también me va a activar el Smart PSS indicándome que ha habido un evento. Si yo le pongo a agregar, está formado por tres partes: origen de la alarma, enlace de alarma y el horario. El origen de la alarma, recordemos que nosotros estábamos poniendo, es entrada en el número 1 y lo que era salida en el número 1. Entonces, alarma externa, el tipo de alarma vamos a utilizar es una alarma externa. Le estoy indicando al PSS que vamos a utilizar lo que es los puertos de alarma. Y aquí le puedo poner un título y una pequeña descripción y le pongo siguiente. Entonces, el éxito aquí es saber qué voy a poner. Voy a utilizar las alarmas externas. Dentro de alarma externa, al yo seleccionar, él me dice, escoge qué grabador, qué dispositivo y qué puerto. Yo le escojo y le pongo entrada de alarma 1. Recordemos que en entrada de alarma 1 es donde yo estoy colocando es el sensor de movimiento. Por eso que yo le estoy poniendo. Y él me da una pequeña descripción. Me dice que en el número 1, en la casa, el deber de casa, entrada alarma 1 es el que vas a estar utilizando. Yo le pongo siguiente y en el siguiente tengo que dar cuenta que él me va a displayar dos viñetas, dos opciones. El uno que es canal y el otro es salida de alarma. En canal, yo al activar la opción canal, él me va a decir que qué cámara quiero ver. Entonces, cuando se ejecute, hay un detector de movimiento, me suena la sirena, me envía un mensaje celular, me puede también, me va a comunicar al Smart PSS que ha habido un evento, ¿no verdad? Y yo quiero ver una cámara. Puedo coger cualquiera de las 16 cámaras. En este caso estoy cogiendo la cámara 1, video push, puede grabar, preset, etc. Yo le pongo siguiente y me dice salida de alarma. ¿Por qué yo le configuro? Me dice que este grabador, este DBR DAWA, tiene tres salidas de alarma y yo sé que la sirena o el estrambótico está en el número 1. Dice si va a iniciar automático, sí, etc. Y finalmente tengo el horario. El horario. Cuando yo termino de la parte de la configuración de los parámetros, yo veo que está en color rojo. En color rojo significa que está activo. Si yo lo presiono, apago lo que es la alarma. Al ejecutarse, yo veo todos los parámetros que yo primero me hace una indicación, indicándome que ha habido una alarma. Y con esta opción, con este checkbox, yo puedo parar. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy yo? Está sonándote la sirena y tú quieres detener la sirena. Con esta opción la detienes la sirena. Aquí dice que es el canal 1. Mira, el enlace de video, salida de alarma y origen de alarma. Estas son las variables que nosotros configuramos anteriormente. El origen de alarma, acuérdate que era la alarma número 1. Me dice que he practicado 3 veces, 8 veces. Dice que he hecho el ensayo. Salida de alarma, me dice que me va a mostrar la salida de la alarma, que es en el número 1, y me da ese enlace de video en la cámara 1. Bien,
Espero que me visites mis sitios web, hay mucha información. También estoy promocionando un curso de CCTV en Guayaquil, nivel 1, ahí está el pensum. Hay tres cursos, número 1, número 2, número 3, ahí están los pensum. También tengo otro sitio web. Y si tienes alguna pregunta, consulta y está en mi alcance, yo con gusto te puedo facilitar o ayudarte. Ese es mi número de mi. Me puedes escribir por el WhatsApp. Nosotros también instalamos, vendemos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad. Espero que les haya parecido muy interesante sobre esto, casi no hay soporte, lo que corresponde a alarmas. Gracias, feliz Navidad.